Vendemos botanas locas, desde lo que vienen siendo elotes, fruta preparada, duros preparados, papas locas. Bienvenidos a La Locura, porque hoy conoceremos a las botanas locas de Don Papo. Bienvenidos, porque esto es donde comer. Buenas tardes, mi nombre es Michel y el negocio se llama Botanas Locas Don Papo. Tenemos lo que viene siendo un mega duro que lo traemos desde Zacatecas. Es un duro que es de harina y que viene combinado con papa. Ahorita lo que les voy a poner es un mega duro, les voy a poner un poco en chilosito. Entonces lo que llevaría sería lechuga, pepino, jícama, zanahoria, cheto Flaming Hot, se le pone cacahuate del Flaming Hot y unas gomitas enchilosas que hacen una muy buena combinación. Además ya se le pueden agregar lo que viene siendo salchicha, lleva cuaritos, tomate, aguacate y ya va bañado en crema, queso amarillo y chipotle. El elote enterrado es una combinación de dos tipos de elotes diferente. Lleva un elote normal del que ya conocemos desgranado, lleva papas caseras, ya viene puede ser naturales o adobadas, y lleva el elote especial, que es un elote entero menonita. Es un tipo de elote como amarillo y este es muy especial, tiene un sabor muy rico. La manzana loca es una manzana cubierta con capa de tamarindo, la abrimos en tipo flor, se le puede poner pepino, jícama, igual muchos le ponen sabritas, a esas coger, también tenemos cacahuates que también lo pueden poner al gusto, se le pone gomitas, cueritos también es opcional y va bañado en lo que es chamoy y miguelito. El elote chorreado, ese va un elote en cazuelita, se le pone mantequilla, mayonesa, chilito y en un platito lleva lo que vienen siendo las sabritas a escoger y todavía lleva más elote y a eso le puedes agregar cualquiera de tres toppings y todo va bañado en crema, queso amarillo y chipotle. Y también tienen la charola loca de Don Papo. Esa es una especialidad que creamos aquí en el negocio de Don Papo que tiene casi todo lo que tenemos en el local. Lleva medio litro de papas caseras, lleva cuatro pepinos locos, lleva fruta preparada y además le agregamos lo que vienen siendo de cinco deliciosos tacos de tamarindo. Lleva tres manzanas locas y todo le ponemos ya sea gomitas, cacahuates y ya todo va bañado en chamoy, miguelito, limoncito, está muy delicioso eso. Además tenemos una salsa muy pero muy buena casera. Estamos ubicados en la calle Graciela Ortega 101, en la colonia Recuerdos del Pasado. La mayoría lo conoce como la Benjamín Méndez, es una colonia nueva, entonces la mayoría lo conoce como la Benjamín Méndez. Está atrás de una deportiva. Es complicado llegar, así que toma nota. Vas por Avenida del Factor, pasarás la Farmacia Guadalajara y a una cuadra darás vuelta a la izquierda. Seguirás derecho tres cuadras y aquí vuelta a la derecha, te encontrarás con la unidad deportiva El Costurero, la cual atravesarás a pie y habrás llegado. Los invitamos, los esperamos aquí en Don Papo para que experimenten una experiencia totalmente nueva de sabores. Estamos seguros que les va a encantar. Pueden venir con toda la familia, tenemos productos al gusto de todos. Pueden, si no les gusta el elote, pueden escoger manzanas, duros. Tenemos de todo para toda la familia y aquí los esperamos. Y si los elotes enterrados te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer. Nos vemos hasta la próxima.